Excelentísimas y ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la Tribuna Galicia del Forum Europa, que organizamos con la colaboración de Audasa, del Grupo Itinere, y del Banco Pastor, del Grupo Banco Popular. Hoy tenemos el honor y la oportunidad de celebrar el primer año como consejero de Economía y de Industria de don Francisco Conde, al que va a presentar don José Manuel Valenzuela, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia. La tribuna es suya, José Manuel. Buenos días, vicepresidente de la Xunta, consejeros, consejeras, alcalde de Santiago, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, presidente del Foro de Europa, patrocinadores, presidente de la Asociación de Empresarios, compañeros de jóvenes empresarios, resto de autoridades, empresarios e invitados. Cuando me pidieron presentar al consejero de Economía e Industria, hoy aquí en esta ilustre tribuna, me sentí muy agradecido, ya que Francisco Conde tiene para mí un significado especial por dos motivos. El primero, por la persona a la que presento. Sencillo, cercano y comprometido con el tejido empresarial y con los emprendedores gallegos. El segundo, porque me haya elegido para presentarle. Un gesto que acentúa todo ese compromiso por el cambio y por el fomento de un ecosistema emprendedor que con la ayuda de la Administración y entre todos estamos construyendo. Desde que soy presidente de Jóvenes Empresarios de Galicia, he coincidido con él en numerosas ocasiones y en todas ellas ha mostrado un gran interés por los logros, los esfuerzos y el talento de los jóvenes emprendedores, motor indiscutible de la nueva economía. Compartimos un objetivo común, la promoción de nuevos y viables proyectos de emprendimiento que sustentan el cambio tan necesario en un escenario económico actual, donde podemos apreciar ya pequeños síntomas de la recuperación que esperemos que se consoliden en el 2014-2015. En todo esto se basa nuestra colaboración con la Consellería de Economía y su trabajo, básica para apoyar ideas empresariales potentes y mecanismos que amparen al emprendedor, como demuestra la nueva Ley de Emprendimiento de Galicia. Consellero, en el contexto actual, este tándem desde la Administración que se establece con el tejido empresarial es fundamental para conocer las necesidades, fomentar la competitividad y construir entre todos los sectores públicos y privados un futuro esperanzador. En ello trabaja de lleno desde la llegada a la Xunta de Galicia nuestro invitado de hoy, Francisco Conde, un monfortino de 45 años, licenciado y doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Francisco Conde fue, entre 1995 y 2009, profesor de Economía Aplicada de la Universidad San Pablo CEU, donde además ocupó diferentes responsabilidades. Fue director del Aula de Estudios Europeos y secretario del Instituto Universitario de Estudios Europeos, entre otros cargos. También ocupó los cargos de vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales entre el 2002 y el 2004 y director de Relaciones Institucionales entre el 2004 y 2005 y vicerrector de Relaciones Internacionales entre el 2005 y 2009. En este año fue llamado a formar parte del equipo de Alberto Núñez Feijóo en el Gobierno. Se convirtió así en el asesor del presidente de la Xunta hasta el 2012. Los que lo conocen bien dicen de él que destaca por su lealtad, tanto en su trayectoria profesional como con sus amigos y compañeros, entre lo que es una persona bien querida. Tremendamente trabajador, donde resalta su carácter conciliador y muy dialogante. Tras las elecciones autonómicas del año pasado, Francisco Conde fue nombrado consejero de Economía e Industria. Y en esta condición está hoy aquí como invitado, a este desayuno informativo del Foro Europa Tribuna Galicia, organizado por Nueva Economía Forum, en donde tengo el honor de presentarle. Un hombre cercano que para mí y para la entidad a la cual represento se ha convertido ya en un amigo. Consejero, su turno. Gracias. Alcalde de Santiago, vicepresidente de la Xunta de Galicia, consejeras de Facenda, Traballo e Medio Rural, vicepresidente del Parlamento, presidente de la Diputación de Coruña, alcalde de Ferrol, rector de la Universidad de Santiago de Compostela,
presidente de la Federación de Jóvenes Empresarios de Galicia, autoridades, queridos amigos y amigas. Quiero agradecer en primer lugar a José Manuel Valenzuela sus palabras. Le sugiero que no crean ni la mitad de lo que le ha dicho, porque acabo de comprobar que el presidente Fegasia tiene un don especial, no solo para el mundo empresarial, sino también para el literario. Gracias, en cualquier caso, querido José Manuel, por representar el espíritu emprendedor y la ilusión de los jóvenes gallegos en un momento crucial de máxima dificultad. Vuestro talento, vuestra formación, vuestro empuje son nuestras referencias para el futuro. También quiero agradecer especialmente su invitación a la directiva de Nueva Economía Forum, uno de los grandes espacios de debate de la España contemporánea, cada vez más necesarios. Mi enhorabuena por vuestro trabajo. Y, por supuesto, quiero agradecerles a todos ustedes su presencia hoy aquí, en plena Plaza del Obradoiro, la meta del Camino de Santiago, en un momento en el que Galicia inicia otro camino, el camino de la recuperación. Permítame comenzar hablándoles de algo que ocurrió una semana de diciembre como esta, pero hace 102 años, cuando un vendedor de sacacorchos hizo historia industrial. A muchos les sonará el nombre de Gillette. Por cierto, esta mañana me he cortado cuando me afeitaba. Detrás de ese apellido se encontraba King Camp Gillette, que en 1901 inventó las cuchillas de afeitar desechables, innovando a partir de modelos de la competencia. Solo 7 años después, en 1908, vendía 450.000 cuchillas al año y un siglo más tarde la compañía fue vendida por valor de 57.000 millones de dólares. Es el poder de una idea que conquista el mercado y es el poder sobre el que estoy convencido se debe construir el futuro económico de Galicia. Es, en definitiva, el poder de la industria. Porque tras 30 años de relativo declive en Europa y en Estados Unidos, la industria, una industria fuerte y competitiva, ha demostrado ser el dique contra el que en muchos países del mundo se estrellan las olas de la recesión. Dos de estos países, Alemania y Corea del Sur, comparten un símbolo, una enorme estatua móvil de un hombre golpeando una pieza de metal con un martillo. El artista que la ideó la creó como metáfora de la fusión entre trabajo e ideas que a través de la industria han cambiado el mundo. Y lo volverá a cambiar. La revolución de la manufactura modular a través de la impresión en 3D, la nueva generación de robots o la lucha por un puesto en las cadenas de valor global y local están cambiando, mientras estamos aquí, el futuro de la industria. Es una oportunidad histórica para que Galicia pueda reinventar su modelo industrial y con ello dar la gran sorpresa. Esa sorpresa que nos permita ser líderes en el ámbito de la industria. Hoy, en definitiva, pretendo plantearles la estrategia que nos tiene que llevar a entender Galicia no como una periferia, sino como un nodo industrial. Y me refiero al Plan Director de Industria. Un Plan Director de Industria que presentaremos próximamente en el Parlamento y que marcará la industria a la que aspira Galicia en el año 2020. Un plan que tiene 3 objetivos. Consolidar lo que ya tenemos, las empresas gallegas lideradas por muchos de los que están hoy aquí y que con un enorme esfuerzo y con un alarde de competitividad han sabido dar la talla frente a la crisis. Y eso lo tenemos que consolidar. En segundo lugar, tiene como objetivo reforzar nuestros sectores estratégicos, haciéndolos cada vez más globales e innovadores. Y en tercer lugar, engarzar nuestras empresas en las cadenas de valor locales e internacionales. Todo con el fin último y la preocupación diaria de este Gobierno, que no es otra que la de crear empleo y recuperar la senda del crecimiento. Para alcanzar ese objetivo debemos tener claro, en primer lugar, dónde estamos y por qué es clave acceder a las cadenas de valor. Y, en segundo lugar, poner al servicio de nuestra economía las herramientas necesarias para construir una industria ramificada en el ámbito global, pero también una industria saneada, una industria emprendedora y una industria innovadora en el ámbito local. Una industria, tomando prestado el término de Roland Robertson, verdaderamente global.
Veamos, si les parece, dónde nos encontramos desde un enfoque macroeconómico. En septiembre, el Fondo Monetario Internacional publicó sus últimas expectativas de crecimiento para el conjunto de la economía internacional, que apuntaban una subida del 3,6% para el año 2014. En paralelo a esos números y con el objeto de apuntalar el crecimiento, se están poniendo en marcha iniciativas de apoyo a la industria en prácticamente todo el mundo, desde los astilleros de Hyundai en Corea hasta las nuevas plantas de producción 3D en Ohio. El apoyo a la industria se refuerza también en el ámbito europeo. De hecho, la propia Comisión Europea ha puesto a la industria a la cabeza del futuro del crecimiento. Y hace tan solo una semana, el vicepresidente de la Comisión Europea presentó, dentro de ese compromiso, el Plan COSME, un plan de apoyo a las pymes que pondrá a disposición del tejido empresarial 2.300 millones de euros de aquí al 2020. Estamos hablando de un 15% del valor añadido, del 14% del empleo, el 67% de las exportaciones y el 65% de la I+D+I privada en Europa. España, mientras tanto, va viendo con la prudencia que dan los sacrificios asumidos cómo el resultado de su trabajo empieza a dar frutos. Primero llegó el dato del crecimiento del PIB del tercer trimestre, ese 0,1%, luego la nueva oleada de EPA, que arrojó una reducción del número de parados, y finalmente España está confirmando su salida del programa de ayuda a la banca. Y todo ello sin olvidarnos, y merece la pena recordarlo, cómo ha evolucionado la prima de riesgo en el último año, que después de haber alcanzado en julio del 2012 649 puntos básicos, el viernes cerraba con 244 puntos, un descenso de más de 400 puntos básicos en apenas 16 meses. Son pasos en el buen camino, pero si me lo permiten, más allá de los números y como economista, creo que en economía lo que importa es la confianza y las expectativas de futuro. Y la confianza está con España. Y así lo demuestran las inversiones de grandes actores económicos, desde Bill Gates hasta General Motors o Qatar Holdings. Una confianza que también se ha ganado Galicia en el caso de Pemex. La cuarta petrolera del mundo, en el marco de la alianza estratégica establecida con la Xunta, ha decidido apostar por Galicia. Una apuesta que demuestra las capacidades del sector naval gallego y una apuesta que demuestra la solvencia y la confianza que genera Galicia. Porque Pemex significa darle viabilidad a un astillero, reforzar su competitividad y garantizar su futuro. Y Pemex significa reforzar también la imagen del sector naval gallego. En definitiva, eso es lo que le interesa a Galicia, inversiones con vocación de permanencia. Y esa atracción de inversión continuará, porque las variables están en el sentido y en la dirección correctas. Hace unos días conocíamos cómo Galicia también crecía un 0,1 en el tercer trimestre, y ello después de haber sido la segunda comunidad autónoma en la que el PIB evolucionó mejor en el año 2012, con una previsión de crecimiento para el año 2014 del 0,8%. Nuestra solvencia nos ha permitido no tener que acudir a la línea dispuesta por el Gobierno para el pago a proveedores. Nuestro empleo industrial se sitúa, pese a estar atravesando por una situación muy difícil, más de un punto porcentual por encima de la Unión Europea. Y nuestras tasas de paro, aunque están muy lejos de las que este Gobierno desea, son menores que las de nuestro entorno. Pero no solo eso. Crecemos, además, en dos de los indicadores de los que más tira la industria, las exportaciones y la innovación. Nuestras exportaciones aumentaron más del 10% en lo que llevamos de año y nuestra balanza comercial un 300%. Mientras, en innovación, el índice de competitividad regional de la Unión Europea confirma que Galicia creció un 6,4% anual y la semana pasada conocíamos que aumentamos prácticamente un 10% nuestro gasto en innovación tecnológica. Estamos hablando de indicadores, efectivamente,
Y soy consciente de que son números, números muy difíciles de trasladar al día a día de los hogares y a los balances empresariales. Esa, no lo duden, es nuestra intención y nuestra dedicación, que estos números sean realidades y que desciendan de lo macro al ámbito de las economías familiares y de las empresas. En cualquier caso, estas cifras muestran a una Galicia que está dando los primeros pasos en el camino de la recuperación y los da con una estrategia muy clara, una estrategia sólida y una estrategia que pretende que su industria, de la que hoy vamos a hablar, sea al mismo tiempo global y local. Una industria, en definitiva, competitiva, que esté realmente integrada en las cadenas de valor. La pregunta sería por qué es importante la integración en esas cadenas globales y locales. Y por qué focalizamos, por qué este Gobierno focaliza su política industrial en esas cadenas de valor. Hoy, en una economía globalizada, no se puede entender la empresa si no es una empresa en red. Un conjunto de compañías que cooperan en producción, en servicios, en capacidades, en I+D, en marketing o en servicios postventa. Cada componente de esa cadena de valor se instala en aquel lugar del mundo o de una región donde su tarea se pueda desarrollar de una manera más eficiente. El capital no funciona de otra manera. Y son esas cadenas de valor la clave para transformar una industria y una economía en el mundo actual. De este modo, las reglas del juego han cambiado y tenemos que ser conscientes. Las empresas gallegas tienen que aspirar a entrar en esas redes, ya lo están haciendo, y ser más intensivas en innovación, en empleo y en competitividad. Debemos conseguir también que las mejores partes de esas cadenas, las que tienen mayor valor añadido, se queden en nuestro territorio y que las empresas dentro de las cadenas de valor estén diferenciadas y, por lo tanto, sean lo menos reemplazables posible. La lucha por alcanzar el mejor emplazamiento se hará cada vez más dura. Debemos tener en cuenta que la evolución de los costes salariales, los costes logísticos, el menor control sobre la producción y la capacidad de crear nuevas factorías automatizadas en casa compondrán el cóctel para la nueva tendencia de localización industrial. Una tendencia que lleva a los centros de producción y decisión más cerca de sus mercados finales. Y una tendencia que puede permitirnos generar empleos de calidad. Y una tendencia, queridos amigos, de la que Galicia no se puede descolgar. La política industrial de la Xunta de Galicia, diseñada en torno a este Plan Director de Industria, pretende apoyar una industria fuerte, tanto en el ámbito local, aquí en Galicia, como en el global, en los mercados internacionales. En el local, nuestra acción se centra sobre emprendedores, sobre autónomos y pymes, respaldando con incentivos al emprendimiento y a la innovación y reforzando con apoyos a la financiación. Y en el ámbito global, reforzamos la acción de las empresas medianas y grandes compañías con el suficiente tamaño como para internacionalizarse. Y ahí estamos centrando los apoyos en las exportaciones y en la atracción de grandes inversiones. Permítame centrar los objetivos de este Plan Director de Industria en estos dos ámbitos, en su dimensión local y en su dimensión global. Comencemos por el ámbito local. Aquí, en Galicia, tenemos que conseguir el entorno idóneo para desarrollar empresas fuertes, bien dimensionadas e innovadoras. Un apoyo de máximo nivel a sectores estratégicos y empresas tractoras y un ecosistema competitivo unido a un cambio de cultura social sobre el emprendimiento. Cuando hablamos de una empresa fuerte, hablamos de una empresa saneada y con acceso a la financiación, donde la solvencia es un aspecto clave. Todos en esta sala sabemos que la primera llave de esa puerta está en primer lugar en Bruselas, o si me apuran, podríamos localizarla en Berlín o en Frankfurt.
Somos conscientes de que la unión monetaria no ha resuelto las diferencias de los tipos de interés entre países y que nuestras empresas no pueden competir en igualdad de condiciones en el mercado único. Y también somos conscientes de que el sistema financiero español todavía no está facilitando el acceso a la financiación de las pymes. Queda poco, lo sé, y en eso tenemos la confianza, pero también creo que es necesario hacer un llamamiento a la colaboración de todos, sobre todo, y en estos momentos, de la banca. De ello depende no solo la creación de empresas, sino muy especialmente la supervivencia de las que están ahora en el mercado. Necesitan nuestra confianza y necesitan la confianza de todos. El Gobierno, mientras tanto, está haciendo un especial esfuerzo, un esfuerzo adicional, para abrir distintas ventanas para ayudar a la industria. Durante los últimos 5 años, el IGAPE puso a disposición de las empresas, entre ayudas, avales y préstamos, cerca de 600 millones de euros. Y continuaremos apoyando el crédito. Lo continuaremos apoyando con la convicción de que, siendo Europa un mercado único, debemos de jugar todos con las mismas reglas. Por eso les puedo avanzar que en el año 2014 reforzaremos nuestra cobertura a las empresas. Y lo haremos ayudando, en primer lugar, a disminuir ese diferencial entre lo que cuesta financiarse a una empresa alemana y a una empresa gallega, para lo cual estableceremos un programa específico de subsidiación de tipos de interés. A la vez, primaremos los fondos revolving y primaremos las subsidiaciones sobre las subvenciones. Y ayudaremos, finalmente, a las empresas a captar financiación estatal y europea. En este sentido, estableceremos un acuerdo con el Ministerio de Industria para que, a través de la empresa Enisa, podamos poner a disposición de Ferrol, Lugo, Orense y Costa da Morte más de 10 nuevos millones de euros en préstamos que se sumarán a las ayudas de los planes Reindus y los planes Impulsa. Una vez consolidada esta fortaleza, buscamos también, como les decía, una empresa inteligente, una industria innovadora. Dos recientes informes del MIT sobre la reindustrialización de Estados Unidos se pueden resumir en esa palabra: innovación. Les hablaba antes de que la inversión en innovación tecnológica, tanto pública como privada, subió casi un 10% en un año. Y no es casualidad. A través de la captación de fondos europeos estamos movilizando en proyectos innovadores 240 millones de euros a través de los programas Interconecta y Conecta Pymes, unos programas en el que están participando empresas, centros tecnológicos y universidades. Un ejemplo de cómo hay que trabajar en innovación, un ejemplo de innovación colaborativa, un ejemplo de innovación abierta. Pero ambos programas no son más que la punta del iceberg. El mayor esfuerzo en materia de innovación está por llegar. En los próximos 7 años se pueden dar las condiciones históricas para que Galicia pueda dar un salto cualitativo. En el nuevo marco presupuestario 2014-2020 y guiados por la Estrategia de Especialización Inteligente de Galicia, nuestra política de innovación, movilizaremos más de 1.600 millones de euros, de los que 1.100 serán fondos públicos y 500 privados. Esa misma estrategia ayudará a crear industrias a partir de nuestros recursos, como puede ser el caso de la biomasa, y marcará como uno de sus grandes retos la innovación industrial. Una innovación industrial para apoyar a nuestros sectores tractores y una innovación industrial para apostar por hibridar sectores en los que ya somos punteros, como el metal, el naval y la automoción, y en otros en los que podemos destacar y generar un valor añadido muy importante, como puede ser el aeronáutico. La innovación, en definitiva, es la pieza clave. En la industria de Estados Unidos y el Reino Unido, la inversión en conocimiento supera a la inversión en capital físico como equipamiento o edificios. Porque siendo necesaria la inversión en infraestructuras, hoy en día es más rentable la apuesta por el talento que por el cemento. Y por eso, en el año 2014, la Xunta pondrá en marcha un programa para que nuestros mejores científicos puedan trabajar aquí, en Galicia, con las mismas condiciones que les pueden ofrecer en el exterior.
todo con la vista, puesta en la transferencia del conocimiento al mercado. Si no hay transferencia de conocimiento, no hay innovación. Una transferencia de conocimiento que solo será posible a través de la simbiosis entre nuestro tejido productivo y nuestros centros tecnológicos y de conocimiento. Siguiendo en el ámbito de la actuación local, en Galicia, además de conseguir un tejido empresarial fuerte, inteligente e innovador, es clave también el apoyo a los sectores estratégicos y sus empresas tractoras. Estas últimas son las que, arrastrando a las pymes, consiguen crear industrias auxiliares fuertes que con el tiempo se diversifican y se globalizan. Ese es el camino. Y eso es lo que ha ocurrido con PSA y la automoción en Galicia. Hoy su industria auxiliar, la industria auxiliar de la automoción, trabaja ya para los 5 continentes. De ahí nuestro esfuerzo permanente en apoyo a los sectores estratégicos. En la automoción, donde hemos movilizado 625 millones de euros en inversiones en estos 5 últimos años, y en el naval, en el que además de invertir 100 millones de euros para contribuir a su salida de una situación crítica, no lo olvidemos, estamos trabajando con contundencia y con determinación, tanto con los astilleros privados como con Navantia. En el caso del astillero público, no cesaremos en nuestro empeño por construir un futuro para los trabajadores de Navantia, exigiendo carga de trabajo y una estrategia clara que garantice su viabilidad. Los ferrolanos deben saber que no están solos en su lucha y el futuro de Navantia, desde luego, querido alcalde, es una prioridad para este Gobierno. Igualmente, nuestros sectores estratégicos cuentan con el continuo apoyo en otros ámbitos como las energías renovables, el agroalimentario, las TIC o el textil. Y puedo asegurarles que seguiremos intensificando este apoyo, pero somos conscientes que su efecto no sería completo sin el tercer elemento, un ecosistema competitivo que favorezca y estimule el emprendimiento y que ponga en valor a nuestros empresarios. Parte clave de ese ecosistema es un cambio que sin vuestra ayuda no es posible. Un cambio que los empresarios tenéis que liderar. Un cambio de cultura en Galicia que ponga en lo alto de nuestra escala de valores el riesgo, que identifique fracaso con experiencia y que apueste por el emprendimiento innovador desde el capital privado. Son tres aspectos que conocéis muy bien, muchos de los que día a día os enfrentáis al riesgo, al fracaso y a la oportunidad de innovar y de emprender. El Plan Director de Industria integra en ese esfuerzo el que ya estamos haciendo con la nueva Ley del Emprendimiento y de la Competitividad de Galicia. Una ley que nace con el objetivo de ayudaros a vosotros, a los empresarios y a los emprendedores, que sois, en definitiva, los verdaderos creadores de empleo y los auténticos motores de la economía gallega. Porque la Ley del Emprendimiento, que se aprobará en unos días en el Parlamento, va a eliminar con carácter general todas las licencias municipales. Ofrecerá servicios de valor añadido a través de la Unidad Galicia Emprende y reforzará las líneas de financiación con un programa de microcréditos, un fondo de capital riesgo y el impulso de la red gallega de Business Angels. Ello, además de los beneficios fiscales vinculados al emprendimiento que afectan al IRPF, patrimonio, sucesiones y donaciones y actos jurídicos documentados que, como saben, ya están en vigor estos beneficios fiscales desde el 1 de enero de este mismo año. Es una ley que completa el trabajo que ya están llevando a cabo desde nuestro asociacionismo empresarial, un trabajo con el que desarrollan nuestras asociaciones empresariales como la CEG, las Cámaras de Comercio o las Asociaciones de Jóvenes Empresarios, a las que yo quiero agradecer esta mañana especialmente su trabajo, su colaboración y su ilusión por abrir nuevos caminos para los más jóvenes. Estas asociaciones son un claro ejemplo de que el trabajo en red y la cooperación es indispensable para alcanzar resultados. Un trabajo en red que es precisamente esencial en el segundo círculo, el que buscamos apuntalar a la empresa gallega como una industria global.
En el siglo II a.C., China se encontraba en dificultades económicas y envió al militar y diplomático Zhang Qian a explorar posibles socios comerciales al oeste del país. Zhang llegó hasta Mesopotamia, como seguramente ustedes ya conocen, y a su vuelta sus gestiones sirvieron para crear una de las mayores rutas exportadoras de la historia, la Ruta de la Seda, una ruta que permitió a los comerciantes chinos sentar las bases de una economía pujante. Más de 2.000 años después, la ecuación del éxito sigue siendo la misma. Un sector público que elimine barreras y abra el camino, y un grupo de emprendedores que, asumiendo riesgos, sean los primeros en establecerse a lo largo de las modernas rutas de la seda. Nosotros pretendemos ser, de forma modesta, vuestro Zhang Qian, y nuestro papel en ese camino viene marcado en el Plan Director de Industria y lo hace desde esa perspectiva internacional, desde la perspectiva global, a través de tres objetivos claros: las exportaciones, la captación y promoción de grandes inversiones y el apoyo a herramientas fundamentales como los clústeres y los centros tecnológicos. Les decía que en lo que llevamos de año el volumen exportador ha subido un 10%, y les puedo adelantar que Galicia cerrará el año 2013 con más de 6.000 empresas exportadoras. Hoy las exportaciones suponen un 32% del PIB, un dato mejor que el del resto de España y que mejora en 8 puntos el resultado del año 2012. Una cifra esperanzadora y que refleja el interés de nuestras empresas por salir al exterior. Esta internacionalización es clave al integrarse en las cadenas de valor global y, en ese escenario, las firmas gallegas ganan posibilidades para convertirse en elemento clave de la cadena con ramificaciones tanto en Asia como en América. Queridos amigos, el mundo es el mercado y nuestras empresas, y lo sabemos bien, tienen que competir en los mercados internacionales con los mejores. Y para impulsarlas es por lo que estamos desarrollando una estrategia de apoyo a todas las fases del proceso de internacionalización, desde el diagnóstico sobre el terreno hasta acompañarles en los pasos intermedios. Un programa que en el año 2014 tendrá una inversión de 20 millones de euros y que se engarza con iniciativas como la Red Pesga o el programa SALT de licitaciones internacionales. Todo ese apoyo a la exportación se suma en sentido complementario a un refuerzo a la captación de inversiones. Y aquí cobra una importancia específica nuestra labor de diplomacia comercial, un trabajo que, es verdad, no siempre tiene éxito, pero cuando lo tiene, como en el caso de Pemex y Barreras, puede tener efectos muy beneficiosos para Galicia. Con esa meta, este año centraremos esfuerzos en aprovechar el potencial que ofrece nuestra localización geográfica, nuestras renovadas infraestructuras, muy especialmente a través de los puertos, para convertirnos en plataforma logística entre América y Europa. Y para ello dispondremos de una palanca de 30 millones de euros que permitirán la movilización de más de 150 millones de euros. En este marco se incluye también la atracción de centros de I+D+I de las grandes empresas, en un intento claro de captar los elementos más intensivos en talento de las cadenas de valor global. Galicia tiene todas las condiciones para atraer centros de I+D+I. Tiene un gobierno solvente, predecible y un gobierno creíble. Tiene empresas competitivas y, lo más importante, tiene talento, mucho talento en sus universidades y en sus centros tecnológicos. La última de las palancas de la industria global gallega son los clústeres y los centros tecnológicos, herramientas que deben ser el centro sobre el que pivote la estructuración de nuestros sectores y que, gracias a su actuación, nos está permitiendo ganar competitividad. Competitividad en la producción, en los servicios e información y en el proceso internacionalización. Unos clústeres que están colaborando con el IGAPE para entrar en mercados tan complicados como Estados Unidos o Brasil. Y unos centros tecnológicos
que están dando respuestas a las necesidades de nuestro tejido productivo en materia de innovación, ayudándoles a mejorar su competitividad. Por lo tanto, una industria local y una industria global. Ese es el objetivo y esos son los instrumentos. Son, en definitiva, las líneas del Plan Director de Industria que presentará este Gobierno en el Parlamento. Un Plan Director de Industria que tendrá un objetivo concreto. Aspiramos a que en el año 2020 uno de cada cinco gallegos trabaje en la industria. Finalizo. Caminamos juntos, caminamos con el objetivo, queridos amigos, de reinventar el modelo industrial gallego. Los paradigmas cambian en un momento en el que Galicia recibe la oportunidad de movilizar más de 1.600 millones de euros en innovación. Y todo apunta a una oportunidad demasiado grande como para dejarla pasar. Sabemos que el reto es difícil, pero también es cierto que sabemos a dónde queremos llevar a nuestra industria. Sabemos que todos nuestros esfuerzos tienen que ir orientados a ser más competitivos y a ser los mejores en los mercados internacionales. Y para ello necesitamos de vuestro esfuerzo y de vuestro riesgo, de vuestra apuesta por nuevos mercados y de vuestro afán por innovar. Somos conscientes de que sin vosotros, los empresarios, los centros tecnológicos, las universidades, los clústeres, somos conscientes de que cualquier esfuerzo sin vosotros es en balde. Sin vosotros, Galicia no puede liderar este proceso, porque nadie debe llevarse a engaño. Eso es lo que busca este Gobierno. No un simple crecimiento, sino un firme liderazgo. No una mejora, sino un cambio de cultura. Y no un paso adelante, sino un salto que transforme nuestra periferia en centro. Vince Lombardi, el entrenador más famoso de la historia del fútbol americano, dijo en una ocasión que los líderes no nacen, los líderes se hacen. Y se hacen, como todo lo demás, con trabajo duro. Galicia quiere ser líder y ya está poniendo todo el esfuerzo para que a través del poder de la industria podamos alcanzar esa meta. Hagamos entre todos que ese esfuerzo cuente. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Hay muchísimas preguntas, voy a tratar de agruparlas lo mejor posible para que dé tiempo para el mayor número posible de temas. Ricardo Rodríguez, de la cadena SER, dice: más allá de las buenas palabras, ¿qué hará la Xunta para evitar la desaparición de los astilleros de Navantia en el Ferrol? ¿Ha hablado con la dirección de Navantia para convencerles de la viabilidad de los astilleros de Ferrol? Juan Mato dice: ¿habrá otro salvador Pemex para Navantia o esta vez tendrán que ser la SEPI y el Gobierno de Rajoy los que apuesten de verdad por el futuro de esta empresa en cuya presidencia parece haber fracasado el amigo del ministro Montoro? ¿Cómo se puede exigir carga de trabajo para el naval ferrolano en general y Navantia en particular? Luis Lavandeira, de Televisión Española, dice: ¿cuáles son las demandas de la Xunta en el plan industrial de la SEPI para Navantia en Ferrol? Y Marta, de V Televisión, ¿qué futuro le espera a los astilleros de Ferrol y a sus trabajadores una vez que las gradas de Navantia se quedan hoy vacías? Bueno, yo creo que no son solo buenas palabras, es un convencimiento que este Gobierno lleva trabajando por el naval por biomasa y que además va a tener una discriminación positiva tanto desde el IGAPE como desde la Agencia de Innovación. Ya digo que nuestro objetivo es crear y actuar sobre toda la cadena de valor de la biomasa. Por lo tanto, ya le digo que la Consejería de Medio Rural y la Consejería de Economía están trabajando desde una perspectiva de gobierno, actuando sobre aspectos específicos como puede ser la biomasa y desde luego
ya lo estamos haciendo y ya estamos diseñando esa estrategia de especialización inteligente, y uno de los objetivos prioritarios de esa RIS3 es precisamente la actuación sobre los recursos autóctonos. Y eso incluye de forma muy especial tanto el sector agroalimentario como el sector de la acuicultura. Por lo tanto, lejos de departamentos estancos, lo que le puedo decir es que las dos consejerías trabajan con una sola voz en el ámbito de la innovación y con una sola voz en el ámbito de industrias como la de la biomasa. Por alusiones, doña Rosa, ¿quiere decir algo? No quiere decir nada. Daniel Domínguez, del Faro de Vigo, ha anunciado que mantendrán el apoyo financiero a las empresas, pero la Xunta ha perdido 19 millones en avales fallidos. ¿Prevé que perderán más fondos de este tipo? Bueno, efectivamente, y lamentablemente en algunas ocasiones se producen fallidos porque, lamentablemente, algunas empresas no están pudiendo superar la intensidad de la crisis, y en ese contexto es en el que se producen algunos fallidos. Es verdad que se produjeron fallidos en el año 2012, también en este año 2013 se han producido algunos, pero nosotros desde el IGAPE en lo que estamos trabajando es precisamente con las empresas para garantizar su viabilidad y, por lo tanto, para evitar que se produzcan este tipo de situaciones. Nosotros entendemos que el aval gestionado con prudencia y gestionado con inteligencia es una herramienta muy útil para que nuestras empresas puedan acceder a la financiación, y por lo tanto seguiremos desarrollando programas con avales, seguiremos trabajando con las sociedades de garantía recíprocas, seguiremos impulsando avales como los programas Resolve y Respor, porque entendemos, ya digo, que son muy útiles. Lo que sí hay que hacer con los avales y con los préstamos y con las ayudas es utilizarlos primero con prudencia y, en segundo lugar, con inteligencia y rigor. Y siendo así, entendemos que son herramientas que tiene este Gobierno y que las debe utilizar. Lo que sí les puedo dar un dato: lo que no va a hacer este Gobierno es, o gran parte de la situación que me planteaban en la pregunta con esos fallidos, les puedo decir que más del 70% son fallidos de créditos, de avales, perdón, que se dieron con el bipartito. Y les voy a dar un dato. En los últimos 4 meses de Gobierno, el bipartito concedió avales por un importe de 100 millones de euros. Fernando Erosa dice: usted les prometió a los trabajadores de Ocastro y Sargadelos que la Xunta seguirá apoyándoles a mantener las fábricas en la medida de sus posibilidades. Pero ¿cuáles son esas posibilidades reales por encima de los buenos propósitos? ¿Cuáles serían esta vez las condiciones para que no pase lo que ha ocurrido con el casi 1 millón de euros que la Xunta puso y que no parece que hayan sido bien empleados para darle continuidad a esas dos empresas tan emblemáticas de Galicia? Mire, desde el Gobierno y desde particularmente desde el IGAPE y también desde la Agencia de Innovación estamos trabajando con dos principios. El primero es que ninguna buena idea se quede sin un apoyo para que pueda salir adelante. Es un principio de actuación que tiene la Agencia de Innovación y que tiene el IGAPE. Y en segundo lugar, evidentemente, apoyar aquellos proyectos que tengan una viabilidad y no apoyar aquellos proyectos que no la tengan. Y esa viabilidad siempre pasa por unas cuestiones muy sencillas, como es un plan de negocio, un plan de financiación y un socio industrial que sea capaz de gestionar ese negocio. Cuando se den esas tres premisas, que hay un plan de negocio que es viable, que hay un plan de financiación y que hay un gestor, que hay un socio industrial, ahí, lógicamente, es donde podrá estar la Xunta de Galicia para acompañar ese proyecto. Lo hicimos así en el año 2012 con Sargadelos, y efectivamente se le concedió un préstamo de 1 millón de euros
y se le apoyó a través de un plan de internacionalización por importe de 400.000 euros. Un plan de internacionalización que han desarrollado, que han justificado y que lamentablemente pues no ha dado los resultados esperados. Y hoy en día Sargadelos, es verdad, se encuentra ante una situación difícil con unos niveles de facturación que, tal y como traslada la empresa, pues no son suficientes como para asumir la plantilla actual, y la empresa es en ese contexto en el que ha planteado este ERE. Nosotros recibimos a la empresa, recibimos a los trabajadores y, desde luego, nosotros vamos a actuar con la misma determinación. En la medida en que haya un plan de negocio, que haya un plan de financiación y que haya un gestor que sea capaz de llevar a cabo ese proyecto, pues evaluaremos si efectivamente podemos acompañar a ese proyecto. En el caso de Sargadelos sería adicional a lo que se hizo el año pasado, pero ya digo que en este proyecto, como en cualquier otro proyecto, lo importante es si hay plan de negocio, si hay plan de financiación y si hay un socio industrial. César Facorro le pregunta: ¿con qué criterios piensan ustedes repartir los 4.2 millones de euros que la Xunta quiere emplear en la innovación y en la cooperación entre los clústeres sectoriales gallegos? Bueno, yo creo, ¿no?, porque se comunicó la semana pasada ya esta resolución de la orden de clústeres y con los criterios objetivos que estaban perfectamente recogidos en la propia orden. Esta orden, que efectivamente va a inyectar 4,2 millones de euros durante los próximos 3 años en los clústeres, es una orden que no tiene precedentes. Es una apuesta que se ha hecho desde la Unión Europea y que nosotros lo que hemos hecho ha sido darle continuidad. ¿Para qué tiene que servir y qué tienen que aportar los clústeres? Yo creo que esto es lo más importante. Pues lo que tienen que aportar es efectivamente ser capaces de integrar la cadena de valor en su sector, ser capaces de desarrollar un plan de internacionalización que permita ganar mercados a los diferentes clústeres, y desde luego, los clústeres tienen que colaborar con los centros tecnológicos. La simbiosis entre los clústeres y los centros tecnológicos, es decir, la simbiosis entre el tejido productivo y los centros del conocimiento, es donde está el valor añadido, porque ahí es donde podemos ganar en innovación y ahí es donde puede haber transferencia de conocimiento. Perfecto Vázquez, con esto ya vamos terminando. Perfecto Vázquez, de Empresarios Costa da Morte, dice: ¿no cree usted, señor conselleiro, que en Corcoesto se ha perdido una oportunidad de oro? Antonio Duarte, de Uso Galicia: después de la paralización del proyecto de la mina de oro de Corcoesto y teniendo en cuenta que en otras comunidades se avanza al respecto, ¿qué futuro tiene la minería metálica en Galicia? Yo creo que el futuro de la minería metálica en Galicia es todo. Y es todo porque si hay una política que apoya este gobierno es la política de minas y, por lo tanto, la presencia de explotaciones mineras en Galicia. Es una responsabilidad. La explotación de los recursos naturales de un país es una responsabilidad de cualquier gobierno responsable. Y nosotros no vamos a renunciar a explotar los recursos naturales de Galicia. No lo vamos a hacer. Lo que sí vamos a hacer es exigir las máximas garantías medioambientales, las máximas garantías en la explotación de ese recurso y las máximas garantías desde el punto de vista financiero. Eso es lo que hemos hecho con Corcoesto y eso es lo que vamos a hacer con cualquier proyecto que se presente en Galicia. Apoyar la minería, pero apoyar una minería responsable, una minería moderna, una minería innovadora y una minería con garantías medioambientales y sobre la salud de las personas. Presentado el proyecto de Corcoesto, vimos que claramente no se cumplían esas garantías y, lógicamente, no lo hemos aprobado. Pero eso no quiere decir, en absoluto, que este Gobierno vaya a renunciar a la minería. Todo lo contrario. Es nuestra responsabilidad
y actuaremos apoyando a la minería con determinación. Lo que no vamos a hacer es apoyar un proyecto, por mucho impacto económico que pueda tener, si no cumple las garantías mínimas, medioambientales y financieras. Conselleiro, para terminar, ¿qué objetivo de PIB para Galicia firmaría usted para el año 2013? Mójese un poquito. ¿Para el año 2013? Para el 2014 y cierre del 2013. Bueno, yo creo que más allá de los datos cuantitativos, y no es por no responder a la pregunta, yo creo que lo importante es la tendencia. Nosotros, tanto España como Galicia, estamos en una tendencia que está marcando el camino de la recuperación. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que volcar. Nos tenemos que volcar aprovechando ese cambio de tendencia, aprovechando la mayor confianza que están demostrando los mercados, tanto en España como en Galicia, y desde luego, a partir de ahí, en ese cambio de tendencia, es donde podrá venir la recuperación y donde podrá venir la creación de empleo neto, que ese es nuestro objetivo, el crear empleo neto. Los datos los marcará el Instituto Nacional de Estadística, pero ya digo que lo importante en estos momentos es el cambio de tendencia. Y si me apura, lo verdaderamente importante es que esos datos se lleguen a las familias y a las empresas. Porque lamentablemente en estos momentos eso todavía no se ha producido. Y nuestro trabajo, el trabajo de la Administración y el trabajo del sector empresarial y de los propios trabajadores tiene que ser trabajar todos juntos para que esos datos macroeconómicos, ese cambio de tendencia, llegue a las familias y llegue a las empresas. Muchas gracias. En nombre de Banco Pastor, Grupo Banco Popular y de Audasa, del Grupo Itinere, va a despedir el acto doña María Pillado, directora en esta última compañía. Consejero, muy buenos días otra vez. Muchísimas gracias por estar aquí. No sé si Navantia tendrá mucha carga de trabajo, pero por todos los temas que han salido de aquí, la carga de trabajo que tiene su consejería, desde luego, es muy importante. Por lo tanto, no quiero entretener más. Agradecer también a las autoridades y al resto de invitados que estáis hoy aquí, vuestra presencia, y bueno, pues esperamos vernos en próximos acontecimientos.